¡Hola, cuerpos serranos! Bienvenidos un miércoles más a Pritiándole, el canal donde nos motivamos a través de la moda. Y mirad qué sexy me he puesto yo hoy, ¿eh? Para haceros un haul de Carrefour. Pero es que yo creo que la ocasión se lo merece. Se merece que celebremos que somos una comunidad y que siempre que estés suscrita al botón a arroco rojo, tus deseos son orden. Hola María, hago este vídeo porque te explico mejor cómo me gustaría que, que hicieras un vídeo porque creo que es interesante en Carrefour. Lo que tienen de tallas grandes es esto. ¿Qué creen que nos podemos poner? Y hay cositas, alguna cosita mona, pero la mayoría no llega ni a la XL. Y luego, sin embargo, te vas a la zona de tallas normales, encuentras un montón de cosas de licencia, de cosas de colorines. Creo que Carrefour es un super que nunca has hecho y sería interesante. Un beso. La verdad es que habéis sido muchísimas las que me habéis preguntado por un haul de Carrefour a través de los DMs de Instagram, que os voy a dejar además mi perfil mágicamente por aquí. Y es un vídeo que desde luego tenía en mente porque yo hace ya muchos años que compro ropita en Carrefour. Sobre todo los vaqueros, que os adelanto que me suelen gustar mucho. Como sabéis, yo tengo talla grande, así que me he ido directamente a la sección de tallas grandes de Carrefour Online y he pillado todo lo que he visto. Y por aquí lo tenéis, que viene un poco destartalo porque estaba en una caja así metido. He comprado sujetadores, he comprado bikini, he comprado camisetas, he comprado vaqueros, he comprado un par de vestidos y nos lo vamos a probar todo porque además de hablar del tipo de ropa, de la calidad de las prendas, de saber si merece la pena comprar en Carrefour ropa, vamos a hablar de sus tallas. Así que ¡empezamos! Siempre me preguntáis que qué llevo en los vídeos puestos. Bueno, pues que sepáis que esta camisetita es de Fashion Nova, ¿eh? Que una ya se va acostumbrando a esta moderna, guapa, estupenda, maravillosa. Y por aquí traigo la primera prenda de Carrefour, que es un pantalón vaquero. Antes de empezar, lo que sí quiero es que me vayáis comentando ya aquí abajo cuánto creéis que me he gastado en Carrefour. Al final del vídeo os diré lo que me ha costado la compra. Bueno, ¿y por qué he comprado yo unos vaqueritos en Carrefour? Pues porque la verdad es que desde hace muchos años los he ido utilizando y me parecen buenos vaqueros, están bastante aceptables. Normalmente cuestan unos 10-12 euros, pero yo he cogido unos más especiales que tienen, no sé si lo veréis, ahora os lo enseño, puesto una tira de brillitos por los lados y esto me parece muy bonito. Lo he cogido en la que supuestamente es mi talla, la 50-52, y me ha costado 25 euros. Se ve que tiene para estirar, así que nada, yo espero que me esté bien. Ahora mismo vuelvo con ellos puestos. Ya lo tengo puesto y por aquí vais a ver imágenes de cómo queda. Pues la verdad, oye, estoy contenta porque sigue manteniendo la calidad de los jeans que de forma habitual encontramos en Carrefour, los normales. En mi sensación, el tejido, la composición es la misma. Me encantan los cristalitos, los brillitos que tiene por aquí a los lados que delimitan nuestras curvas sabrosonas. Lo único que me queda un poco rara con el tema del largo. Yo creía que eran slim porque son totalmente slim, pero que llegaban por el tobillo. Y no, son un poquito más cortos, por lo que lo veo ideal para cualquier tipo de altura, ¿no? Ya sabéis que existen las tallas petit, en Carrefour no, pero este vaquero sí que le serviría, ¿no?, a las personas más bajitas. Os hice un vídeo hablando sobre las tallas petit de H&M, que por cierto lo voy a dejar por aquí arriba, donde estuvimos viendo precisamente la diferencia, ¿no?, con los pantalones. Y sí me he dado cuenta de que también tiene una pegatinita, al igual que casi toda la ropa de Carrefour, con la certificación de Oecotex, que es una certificación que define que las prendas, los tejidos, están libres de sustancias tóxicas. Y esto es algo que también vimos y vivimos en el haul de Lidl. No sé si me parece un pantalón de 25 euros, pero bueno, entiendo que es como que más festivo, es algo más especial y tiene un precio, vamos a decir, que aceptable, ¿no? Ni es low cost ni es de alta gama. Pero por lo general sí que me ha gustado. Me gusta el culito que hace, no es de cintura alta y yo, como tengo un buen culamen, quizás se me queda ahí. A mí me gustan los vaqueros que tengan la cintura un poquito más alta, pero vamos, dudo mucho yo también de que se me vayan a ver las bragas cada vez que me agache. Sus bolsillitos además son súper grandes, me caben las manos enteras, no sé si lo veis. Y bueno, creo que sí que son muy chulos, así que este pantalón creo que merece la pena, cuerpos. Vamos a probarlo con alguna camiseta de Carrefour. Irene me decía en su vídeo que probara algo de licencia y demás, pero la verdad es que en la web de Carrefour, me imagino que en tiendas habrá más, no había nada con licencia rollo Disney y demás en tallas grandes. Apenas pude ver camisetas básicas, así que compró la misma en dos colores. Una con rayitas así rollo marinerito y veraniega y la otra en color blanco. Y ahora vuelvo, cuerpos.
vamos a ver, aquí tenemos que hablar. Resulta que las camisetas de Carrefour, pues la verdad, sobre todo en tallas grandes, no son muy reconocidas por sus patrones tan favorecedores, como podéis ver. Pero, y esto yo ya me lo temía y ahora os lo voy a demostrar, he tenido que coger una talla más a la que supuestamente me corresponde, es decir, la 54-56, porque los tops en Carrefour no son precisamente tampoco conocidos por venir demasiado grandes. Todo lo contrario que con los vaqueros, que se suele corresponder muy bien el tallaje. Y os lo voy a demostrar porque yo estoy viendo ahora justo la ropa así, más detenidamente, y en el momento de ir a cambiarme he dicho, ¿cómo puede ser esto una 54-56 si yo tengo aquí un montón de camisetas que más o menos me quedan igual y son de tallas mucho menores? Y aquí va la lista. Por aquí tengo esta camiseta de la 4X para que me quede también anchita, de Shein, corresponde a una 52. Mirad de sisa a sisa lo que hay. Bueno, María, ¿qué puede ser el patrón tal? Os voy a enseñar otra. Más comparaciones. Aquí tengo un crop top de Fashion Nova en la talla 2X, lo que es una 46-48, que fijaos lo poquito que se diferencia de la camiseta de Carrefour de la 54-56. Estamos hablando, señoras y señores, de una diferencia de 4 o 5 tallas, ¿eh? Otro ejemplo, esta camiseta de Zara en la talla XL, una 42. Y por aquí también tengo una básica con la sisa abierta de Bo en la talla 48. Quiero que veáis la diferencia entre unas y otras porque muchas veces nos engañan, cuerpos, nos engañan. Los patrones que hace cada tienda son aleatorios. Y en el caso de Carrefour, si os tengo que ser sincera, yo creo que no hacen buenas camisetas para tallas grandes. Primero, porque no se corresponden las tallas, a mi parecer, a lo que nos dicen, aunque son tallas que van de dos en dos y tal, yo creo que de verdad que no son esas tallas en absoluto. Y segundo, porque como os he dicho, los patrones a mí pues me parecen bastante feos, la verdad. Yo a esta camiseta, ¿qué es lo que le haría? Pues le bajaría un poquito más la manga, porque se queda muy ridícula, ¿no? Para la talla que es y lo grandes que somos, se queda ahí un poquillo como que e incluso le bajaría un poquito más el cuello de pico, que es que aquí va una como que demasiado recatada. Yo no sé si vosotras pensáis lo mismo, pero es mi pensamiento, mi juicio al respecto. Lo que sea, dejadmelo en los comentarios, que ya sabéis que yo lo leo todo. Y ahora me voy a probar la blanca, que es exactamente la misma, pero es que tampoco he encontrado más camisetas ni más tops así variados en Carrefour Online. Vámonos con el dedo mágico, ponme la camiseta blanca. Ea, aquí la tenemos, cuerpos. A mí me gusta más, que la de rayitas. Tenía más esperanza puesta en la de rayas, por ser algo diferente, marinero, más pretty. Pero como una camiseta blanca, no hay nada en el mundo. Combina con todo. Yo tengo el cajón de la cómoda petado de camisetas blancas, porque al final, bueno, pues eso, forma parte de los básicos, ¿no? Y bueno, pues como veis, la hechura que tiene esto es la misma que la otra. Creo que favorece más, así en blanquito y tal, que pasa más desapercibida quizás que con un estampado, pero al respecto de la talla y el patrón, sigo pensando lo mismo. Esto no es una 56 ni a la de 3. Vuelve a pasar como en los pantalones. Tiene el certificado Ecotex, por aquí tengo la pegatinita. Y lo que no os he dicho es el precio. Esta cuesta 5,99. Bueno, precio muy aceptable, precio low cost. La de rayas, que es el mismo patrón, cuesta 7,99, 8 euros. Yo creo que la de rayas no merece la pena, cuerpo. Y esta, pues para un apañito, la verdad es que está muy bien para todos los días. ¿Y qué pasa con los vestidos de Carrefour de tallas grandes? Yo he comprado un par que creo que son bastante básicos, monos, porque al final creo que la moda de Carrefour se definiría en eso, ¿no? En algo que es muy clásico, no hay mucha variedad, son fondos de armario, no tenemos que olvidar que Carrefour al final es un supermercado, pero que la ropa que realiza desde hace muchísimo tiempo no es ropa muy tendente, es ropa básica. Al igual pasaba en Lidl, ya lo hablamos hace unas semanas cuando se hizo el vídeo, que son supermercados y no van a cambiar pues su negocio principal, ¿no? Que es el de la comida y el del súper. Pero sí que tienen, bueno, pues su sección de ropita y demás, ¿no? Que para un avío está muy bien. Y oye, y a veces te encuentras cosas como estos vaqueros con brillo que te sube todo el poderío para arriba. María, no te enrolles más. Venga, nos vamos a probar este vestido vaquero que, por supuestísimo, lo he cogido en la talla mayor, 54-56, intuyendo que aquí pasa lo mismo y además porque es un vestido recto y una tiene mucho culo. Ahora vuelvo. Y aquí lo tenemos. La verdad es que es súper bonito. Me encanta. Me gusta mucho este vestido. Creo que es un básico muy, muy acertado para ahora, ¿no? Para la primavera, para el veranillo también, si podéis aguantar un poco de manga. Y es que es un vestido de
de liocel. No es un vestido de denim así rígido ni nada. Es muy fresquito y muy suavecito. Hay muchísimas prendas que se trabajan para tallas grandes en liocel. Y bueno, pues este vestido es uno de ellos. Y como os decía, he cogido la 54-56 porque aparte de que pienso que realmente estas tallas son una 46, una 48 y una 50, es decir, que yo creo que lo que venden como 54-56 es una 50 en realidad, yo soy de culito. Y Carrefour hace ropa casi que sin forma. Entonces, viendo este vestido que era súper recto, dije, como me lo pille en mi talla, seguro que el culo no me encaja. Así que me cojo una talla más y además porque creo que este tipo de vestidito tiene mucha más vida, hasta un poquito de vuelo, si queda algo más grande, ¿no? A lo que sería vuestra talla, así pegadito y tal. Las mangas son largas, pero tiene estas cositas por aquí que si te vas remetiendo un poquillo el puño, pues le puedes encajar el botón, que por cierto a mí me ha costado la vida, porque viene como que muy pequeño el agujerito. Pero la verdad que me parece un vestido monísimo cuerpo, vosotras que me decís, yo creo que esto es una preciosidad. Yo por lo menos me lo estoy viendo ahora así, en plan, qué bonito. Me hace mucha gracia esto porque me lo he abierto para que se vea un poquillo de escote y se cierra como que solo, ¿no? Carrefour nos quiere que enseñen a oye. Este vestido me ha costado 19,95. Creo que es un precio muy bueno, muy aceptable, porque es un vestido que yo creo que además se puede poner muchísimo. Es un fondo de armario estupendo. Y no lo he dicho, pero bueno, viene con este cinturoncito que lo puedes usar o no. Yo creo que puesto queda mucho mejor porque como es un vestido camisero, ¿vale? Para que caiga aquí un poquito en la espalda y se vea la formita de la cintura y del culito, etc, etc. ¡Siguiente! Y aquí está la gran variedad de Carrefour en vestidos, porque me he tenido que coger un caftán porque no veía más nada ahí yo bicheando. Vuelve a ser una prenda de la talla 54-56 para que me quedara ancho. Y os voy a decir una cosa, o sea, a mí me gusta, en plan, para estar de señora por mi casa está mono. Es negro, tiene su filito dorado, su bordadito por aquí. El tejido es muy fresco, tan fresco que es casi transparente. Pero es que cuesta 18 euros y yo creo que ese precio no está justificado en una prenda que o bien es de casa o bien es de playa y que es tan fina, que es tan transparente y que no puedes aprovechar como una prenda de uso diario. Como veis, no tiene forma, es un cuadradito, ¿eh? Y ya está, con su agujero para meter la cabeza, una tonterita por aquí y ya está. Con este vestido cuerpo yo no estoy contenta. ¿Me gusta? Sí que me gusta, pero yo creo que no merece la pena del todo. Hay vestidos de este tipo mucho más bonitos y más baratos. En Hipercor, por ejemplo, que no sé si habéis visto los castanes, pero son maravillosos. Ya me podéis decir si queréis vídeo de Hipercor por aquí abajo. O de cualquier otro supermercado de cuerpos, porque siempre que estéis suscritas a mi canal y forméis parte de la comunidad, a mí me podéis pedir lo que queráis, que yo lo pruebo todo. Quedan dos cosas que son más poco YouTube friendly. Yo me las voy a probar. Vamos a ver qué pasa, porque una es un sujetador y lo otro es un bikini. Tengo un pecho enorme, o sea, no hay en la mayoría de tiendas de lencería, no hay tallas para mí. Vamos a ver si en Carrefour sí que hubiera algo para mí, así que a por ello. Bueno, cuerpo, pues este es el pedazo de sujetador que me cogió en la talla 105E. Pone que es un sujetador que existe en la copa C, D y E. No tiene relleno, gran capacidad, sujeción óptima. 14 euros y la verdad es que me encanta. Mira que yo soy muy rara, para que me guste un sujetador, pero veo que el tejido es súper finito, súper transpirable, que estira muchísimo. Me tengo que ajustar las tirantas, eso sí, pero fijaos, o sea, por detrás me queda, la verdad es que bastante bien, no noto que apriete, tiene un tejido que me gusta, se transparenta un poquillo, no sé si lo estaréis viendo difuminado o no, pero me parece un gran sujetador. Siempre os he dicho que mis favoritos son los que no tienen aros, sobre todo los deportivos, ¿no? Pero, oye, este para tener aros, no tener relleno, me parece muy guay. De hecho, no tiene el tirante ancho, que es lo que yo suelo utilizar, pero no noto que me incomode ni que me apriete. De verdad, o sea, el tejido este me ha gustado, Y os vuelvo a repetir, yo estoy muy rarita para los sujetadores. De hecho, bueno, no hay más que ver que tengo un gran pechamen, que esto hay poco sujetador que lo aguante y que hace un par de semanas, de hecho, probé los famosos sujetadores de Kim Kardashian deportivos, que también os voy a dejar por aquí arriba para que le echéis un vistazo a ese vídeo, que no tiene desperdicio, oiga. Pero, oye, sí me gusta, me parece muy sexy, contra todo pronóstico, creo que me lo voy a quedar.
Y ahora nos vamos a probar bikinazo. El primer bikinazo del año. Y para continuar con el contenido poco YouTube friendly últimamente, os enseño el primer bikinazo del año. Los bikinis de Carrefour. ¿Cuánta variedad hay? ¿Qué nos gustan? ¿Pero qué es lo que hay en tallas grandes? Bueno, a mí el bikini que me ha llamado la atención, ya sabéis que yo no soy tanto de bañador como de bikini, es este que veis aquí, que existe de la 46 a la 54. ¿Averiguáis qué talla me he cogido yo? Pues Stevie Wonder, la 54, porque siempre tengo miedo de ver dónde caben mis pechámenes. Y ha sido, cuerpos, toda una decepción. Me queda enorme la braga, el sujetador, no tengo por dónde pillarlo, porque yo pensaba al ver la tela que era un piqué reforzado, así como una tela bordada fuerte, resistente, y para nada, es súper elástica, no se puede regular las tirantillas, por lo cual le he hecho dos nudos muy mojoneros por la parte de detrás y aún así no me cabe bien el pecho, no me lo recoge del todo, siento que se me cae continuamente. Y en la braga lo que no me queda muy claro es por qué tiene esta cintura tan enorme, como tiene un charm así lateral, no sé si es para ponértelo dobladito o para dejártelo un poco más arriba si te apetece, aunque creo que la verdad no favorece nada y queda bastante feo. Tenía mucha esperanza puesta en este bikini. De hecho, ha costado 32 euros. O sea, que no estamos hablando de un bikini low cost para nada. Yo he comprado bikinis más caros, pero sabía que eran buenos. Y este, sin embargo, a mí no me lo parece. No está a la altura de los que suelo probar cada verano, ni en patrón, ni en tejido, ni en nada. Así que sí que me siento muy decepcionada, cuerpo. Me siento muy decepcionada con este bikini. Y cuerpo, si habéis ido haciendo la cuenta, seguramente ya sepáis lo que me he gastado, pero os lo voy a decir ahora mismo porque tengo aquí en mi hiperteléfono con mi super carcasa de cuerpazo todo lo que ha costado esto. Nada que ver, os digo, con el haul de Lidl, que todo lo que compré fueron 42 euros así. Vamos a hacer un repaso de lo que he comprado. El jean estaba a 25 euros, en la web me ha salido a 19,99. La camiseta de rayas, 7,99. La camiseta que es igual pero en blanca, 5,99. El vestidito vaquero, 19,99. El caftán, 18 euros. El sujetador, 14. Y el bikini, 32. Lo que hace una suma total de 117,96 céntimos. Es decir, casi 120 euros en ropa muy básica, muy para el diario, y que la mitad pues no la voy a utilizar y seguramente la devuelva. Al principio del vídeo veíamos también una petición, yo creo que muy importante, de Irene, que es una de vosotras, y es con respecto a la variedad dentro de las tallas grandes, de la limitación muchas veces que hay dentro de las tiendas en cuanto a tallas y sobre todo de los diseños. Es decir, que hay muy poquitas cosas de Disney, de Snoopy y de las cositas así que son básicas y para estar en casa, o camisetas molonas que nos suelen gustar. Así que desde aquí invocamos al Carrefour para que traiga más cositas para tallas grandes. Le pedimos también que mejore sus patrones de camisetas básicas. Se lo pedimos. Ya sabéis que lo que más me gusta es interactuar con vosotras, que aunque yo al final sea la que prueba la ropa y la que os lo muestra, que todo esto se convierta en un entorno de debate, ¿no? Que sea una comunidad para debatir sobre la diversidad, sobre los tallajes, sobre los patrones, sobre la calidad de los tejidos en todas las tiendas que vamos probando. Y a mí me encanta tener esta retroalimentación de vosotras. Y es que, cuerpo serrano, te lo vuelvo a repetir, te tienes que suscribir en el botonarraco rojo, porque formar parte de esta comunidad no es solamente ver los vídeos, comentar, no, es formar parte de algo muy bonito, de algo que muchas veces hemos visto que ha cambiado dentro de la industria gracias a todas las peticiones y reivindicaciones que hacemos. Así que vuelvo a invitarte a Pretty Mole si aún no lo has hecho, y por supuesto estoy deseando también de que me contéis cositas por Instagram. Este es mi perfil, allí me llamo igual que aquí, Pretty and Olé, guapa y olé. Y como siempre os digo, que se os quiere un montón, cuerpos, que se os tiene mucho en cuenta, que os mando un beso rojo enorme, ¡mua! Y que siempre, 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 para motivarte por todo lo harto y comerte el mundo, que lleves los labios de... ¡rojo! ¡Chao!